Hola a todos, Iba, bienvenidos a Eva Cuinera. Hoy viajamos a Canarias. Y es que hoy vamos a preparar papas arrugadas con mojo picón. Una receta muy sencilla, muy rica, que nos transporta inmediatamente a Canarias y que gusta a casi todo el mundo. Si no os gusta el picante, podéis hacer mojo verde, pero si os gusta el picante, el mojo picón es vuestra receta. Para preparar esta receta vamos a necesitar 1 kilo de patatas chiquititas limpias y 1 puñado de sal gruesa por cada kilo, 8 dientes de ajo, 2 pimientos picantes, cualquier tipo de pimiento picante nos sirve, 120 ml de aceite de oliva, agua para cubrir las patatas, 20 ml de vinagre, una cucharadita de comino y una cucharadita de pimentón. Obviamente no estamos en Canarias y algunos ingredientes son difíciles de encontrar. Las papas de Canarias, que son muy chiquititas, no las encontramos en el supermercado o en las tiendas. ¿Qué he hecho yo? En vez de comprar un saco de patatas que ya viene preparado, he ido a las de granel, a las que podemos elegir, y he ido buscando todas las más chiquititas, ¿vale? Y me he llevado 1 kilo de las más pequeñitas que he encontrado. Además, para preparar esta receta normalmente en Canarias se utilizarían 2 pimientos de la puta madre. Perdón, ¿vale? Se llaman así. Así que aquí podemos utilizar 2 cayenas, 2 pimientos que os gusten a vosotros, pero que sean un poquín picantes. El primer paso para preparar esta receta va a ser limpiar muy bien nuestras patatas. No queremos que tengan tierra ni que tengan cualquier tipo de pesticida, porque como las vamos a cocer con la piel, es importante que estén bien limpias. Vamos a coger una olla, una cazuela, lo que queráis. La tapa no la vamos a utilizar porque lo que queremos es que se evapore todo el rato el agua que le vamos a poner. Vamos a poner nuestras patatas directamente en la cazuela y vamos a poner un puñado, ¿vale? Alguna gente en Canarias dice que son 250 miligramos por cada kilo de patata, eso es mucho, ¿vale? Pero voy a coger 1 puñado de sal gorda y la vamos a poner con las patatas. Y ahora simplemente vamos a cubrir con agua justo para que cubra la patata, justo. Vamos a poner al fuego muy fuerte y cuando nos quede más o menos 1/4 del agua que hemos puesto, es decir, un par de dedos, entonces va a empezar el meneíto. Ha pasado un ratito, yo creo que más o menos 15 minutos, el agua ya ha ido evaporando y nos queda nada menos de 2 dedos, es decir, 1/4 del agua que he puesto al inicio. Y ahora viene lo que os decía antes, viene el momento meneíto, vamos a bailar un poco de samba como en Canarias en carnaval. Vamos a coger un trapo vigilando de no quemarnos, vamos a coger las asas de nuestra olla a nuestra cazuela y vamos a ir removiendo para que las patatas le vaya dando la vuelta el agua, ¿vale? Y se vayan impregnando muy bien de la sal que tiene el agua, porque el agua ha ido evaporando y cada vez el agua es más salada, y lo que nos interesa es que la patata quede cubierta completamente de la sal, porque así es como se va a ir quedando arrugada, de ahí el nombre de papas arrugas, ¿vale? Entonces, sin parar de remover, ¿vale? Le vamos a dar un poco de marcha y vamos a ir moviendo nuestra cazuela. Fijaos cómo va cambiando, ¿vale? Casi no nos queda agua, el agua es salada, es densa, es blanca y aquí es donde sí que ya no podemos parar de mover. Esto va a hacer que las patatas se arruguen, ¿vale? Luego también las vamos a dejar descansar un ratito, pero este momento último, aquí vamos a estar removiendo constantemente, ¿vale? Sin parar. Ya sé que cansan brazos, pero así también hacemos gimnasio. Se ha ido toda el agua de la cazuela o de la olla y ahora lo que vamos a hacer es dejar reposar las patatas aquí mismo, ¿vale? No queremos que cojan humedad, queremos que se vayan secando y que vayan absorbiendo toda la sal que tienen alrededor, así que ahora las dejamos y mientras se van secando vamos a ir a por nuestro mojo picón. Ya tenemos nuestras patatas reposando, vamos a ir a por la salsa del mojo picón y aquí vamos a utilizar 8 dientes de ajo, los vamos a partir solamente por la mitad. Si no os gusta tan picante, podríais poner menos, ¿vale? Es más o menos orientativo. Vamos a quitarles la piel, les damos un corte por la mitad, si hay germen lo quitamos para que no se repita y los vamos poniendo en el vaso de la picadora. Ahora le voy a poner los 2 pimientos picantes. Aquí, atención, vamos a intentar que no nos entren las semillas, ¿vale? Estas semillas de aquí no las quiero, son súper picantes y además me van a fastidiar la salsa, ¿vale? Porque como pilles una semilla comiéndote la salsa, no te va a gustar para nada. La otra cosa importante cuando utilicéis o cuando estéis cocinando con pimientos picantes, con cayenas, con guindillas, ojo con los ojos, ¿vale? Porque yo ahora esto estoy tocándolo con los dedos. ¿Qué pasa si de golpe hago así? Porque me pica el ojo.
que veo el infierno con mis propios ojos, ¿vale? Entonces, muy importante, sobre todo, que os limpiéis bien las manos una vez después de tocar cualquier ingrediente que sea súper picante, ¿vale? Vamos a hacer nada, unos trocitos, ¿vale? Vigilando, eso sí, que no entren las semillas, y los voy a poner aquí también con los ajos. Vamos a poner un poquitín de sal gruesa, no me voy a pasar, ¿vale? Porque como las patatas ya son saladas, le voy a poner nada, un poquito. Y ahora simplemente le vamos a poner una cucharadita de pimentón, aquí a vuestro gusto, pimentón picante, pimentón dulce. Llevamos un combo aquí, que como le metáis pimentón picante, yo no sé. Pero bueno, ya vosotros elegís. Pimentón y una cucharadita también de comino. Y ahora simplemente vamos a regar todo con 125 ml de aceite de oliva. Pasamos el turmix y que quede todo bastante homogéneo. Os voy a decir una cosa, lo del turmix es un sacrilegio en realidad, ¿vale? El mojo picón se hace con un mortero y a mano, pero aquí hacemos todas las recetas fáciles y rápidas, así que bueno, si sois canarios os pido disculpas, pero nosotros vamos a ir con el turmix. Bueno, pues ya tenemos nuestras patatas listas, se han ido secando, han ido quedando más crujientes por fuera. No se arrugan como las verdaderas patatas de Canarias, porque es que las suyas son así chiquititas y van súper bien. Si encontráis, me decís dónde las compráis, porque la verdad es que tengo ganas de prepararlas como si fueran de Canarias de verdad. Ya tenemos nuestro mojo picón acabado, simplemente lo vamos a servir aquí en un bol para acompañar las patatas y vamos a tener nuestro plato listo. Bueno, pues espero que os haya gustado esta receta. A mí me gusta muchísimo preparar recetas regionales, ir descubriendo otras culturas a través de la comida, así que si tenéis recetas que queréis que prepare, me las podéis dejar en comentarios. Me podéis seguir en todas las redes sociales como Eva Cuinera. Le podéis dar al like al vídeo y así sé que os ha gustado y sobre todo recordad, ¡suscribiros! Al club de damnificados de las placas de inducción. ¿Qué pasa cuando mueves la cazuela? Que pierde el contacto. Por eso, señores, va muy bien un fuego, para que no pierda el contacto.